就是，不是就是。那个，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 那
Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc., hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagaván hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagaván. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda. Buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haber hecho prestaciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayabe. Akasamara Sashadara Samara Yape Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen,
que se disipen, que se apaciguen. Shimchin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Om Sashi Oki Yoshi Meto Tram Rira Vrinshi Mi Dagi chunye ki be sonam ki Drola penshe sangye drupa Sangye chutan tsoki chunam la Chanchu bardu tani kersu chi Dagi chunye ki be sonam ki Dula benji sangye drupash Sangye Chodan soki chonam la Chanchu bardu dani kya suchi Dagi chunye ki pe sonam ki Dula benji sangye drupash Tratemos de establecer una buena motivación. Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con el deseo de ir creando las causas que nos lleven al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda, para así poder guiar a todos los demás seres a ese mismo está iluminado. Bueno, pues el día de hoy Geshe-la nos va a hablar de cuatro temas. Dice, eso he dicho, pero no sé si me voy a acordar de los cuatro. O cuando lo mencione todo.
Consejos son consejos que son de mucha utilidad, especialmente para nuestra mente. El primero sería así. Son muy buenos consejos estos cuatro. El primero dice escuchar instrucciones muy buenas, pero olvidarlas enseguida. ¿Qué quiere decir? Que cuando te dan un consejo muy, 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 muy bueno, incluso tú cuando lo escuchas dices, wow, es de verdad que esto es muy bueno, pero ahí se quedó, ya luego se te olvidó por completo, ya no lo recuerdas. Es el hecho de no retenerlo en la mente, de olvidarlo. Aunque en el momento en que lo escuchaste pensaste, ah, oh, qué buena idea, qué buen consejo, qué bien suena. Y no solo por lo que suena, sino lo útil que puede ser, pero no retenerlo en la mente. El siguiente, el no retener el significado de lo que hemos leído. Por ejemplo, cuando tú lees un libro y al momento de estarlo leyendo, realmente lo admiras, dices, son muy buenos consejos, muy buenas instrucciones, pero una vez que el libro se cierra, ahí se cerró también tu mente, ya no lo vuelve otra vez a retomar. Que, por ejemplo, durante la meditación, cuando uno se pone a meditar, el objetivo de meditar es para recordar lo que uno ha estado analizando, lo que ha estado leyendo, estudiando. Pero si se queda en el olvido al momento de cerrar el libro, pues entonces no tenemos material para meditar. Porque tú cuando a veces estás leyendo un libro y se está hablando de un tema muy interesante, que incluso uno mismo piensa, bueno, esto para meditar, tema de meditación es buenísimo, muy muy bueno, lo cual es muy favorable, que cuando uno está leyendo lo está pensando también como para algo a reflexionar, a meditar. Pero una vez que se cierra el libro, también se queda en el olvido, pues entonces ya cuando decides poder ponerte a meditar, pues ya no recuerdas lo que tenías que meditar. Entonces, cuando uno va a sentarse a meditar, es porque lo que ha leído es capaz de recordarlo. No está bien que uno esté meditando con el libro abierto. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Mimi? Sí. Rangi
El siguiente punto es cuando uno está leyendo, está estudiando, es capaz de recordarlo y todo eso, pero su mente está exactamente igual que cuando no tenía ese interés. Porque el objetivo de todas estas enseñanzas, de que escuchamos, que leemos, que reflexionamos, el objetivo es para transformar nuestra mente, para que exista en nosotros por lo menos un ligero cambio. Pero si eso no está sucediendo y estamos exactamente igual, con la misma actitud, con los mismos pensamientos antes de involucrarnos en esto, entonces no le estamos sacando provecho. Es sí, por el hecho de estudiarlo, de leerlo, reflexionarlo, vamos dejando huellas en nuestra mente. Pero si no está dándose lugar un cambio dentro de nosotros, pues solo se quedan en meras huellas y no lo estamos aprovechando. Salomé, ¿qué tal ha cambiado tu mente? Bien, bien. Muy bien, si va cambiando algo por ahí, muy bien. Cuando dices sí, es verdad, te interesa mucho, has leído sobre algo, estás muy inspirado, lo voy a hacer, segurísimo que lo voy a hacer, mañana. Y eso es un tipo de pereza, el posponer las cosas. Hemos mencionado cuatro temas de los podemos decir como los cuatro errores. ¿Cuáles son? Menciónamelos. El último, el de posponer. Desde el principio, en orden. Hay una instrucción, una enseñanza muy buena, pero la olvidamos. Primero. Entonces, olvidar las instrucciones. Si quieren, vamos a ponerlos, porque no he puesto yo el título. Primero sería olvidar las instrucciones. El segundo, no recordar el significado. Tonta Matremba. Del libro que hemos leído. Sí, el número dos es cuando estamos leyendo el libro y entendemos el significado, pero a la hora de cerrar el libro ahí también se cerró nuestra memoria, no lo recuerda. Entonces podemos ponerlo como olvidarse del significado plasmado en los textos. El tercero, la mente sigue igual como antes, no cambia.
No hay un cambio interno. La de Salomé sí que ha cambiado, pero la nuestra no. Ama la Gyuson, Anzo Sam Gyuyomare. Ama la Gyuson, a ella se le ve mucho mejor, no la ves más contenta. Entonces algo dentro está cambiando. Algo sí está cambiando en José también. Lleva menos pelo. El cuarto. Y el cuarto, la que había dicho en primer lugar, la de mañana. Mañana lo haré. Posponer las cosas. Posponer la práctica. Y esto es un error muy común, no solamente, en realidad es posponer la práctica y a veces no necesariamente que decimos mañana, a lo mejor nos hemos levantado temprano, pero dices, bueno, pero lo hago más adelante. Sí, dices, bueno, voy a desayunar, voy a ver el telediario, a ver qué está pasando el día de hoy. Y claro, dices, bueno, pues ya se me hizo tarde, no pasa nada, todavía por la tarde tengo un ratillo. Pero luego por la tarde te vienen las visitas inesperadas, te pones ahí a hablar o cualquier cosa y bueno, ya se hizo tarde. Bueno, pues más tardecillo. Y luego el más tardecillo, ya estoy muy agotado, ya no me voy a poner a hacer esas cosas. Para mañana, mañana es otro nuevo día, mañana sí que lo hago. Y claro, eso es ir posponiendo la práctica, pero no nos podemos dar ese lujo porque tenemos una vida humana maravillosa, una oportunidad increíble que no podemos dejar desperdiciar, porque nuestro tiempo con esta oportunidad maravillosa está delimitado. Y entonces nosotros sí lo estamos posponiendo, pero ¿quién nos puede asegurar que realmente ese mañana va a suceder? Y más ahora en nuestra época, que estamos viviendo en un mundo con unas situaciones de mucho conflicto y problemas, que todavía con más razón no podemos darnos el lujo de relajarnos demasiado. Una chana que samsamda tinda sigres empe mezekona te tuzun devachine ine rangi rangi pungu chaya chenpo rangi rangi ngoko ine che taya di yabuzida che ine lega di chitan loje lega sorji yara odi she di tanganzo sopso shiya tuzuris. Es muy 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 fácil que esas situaciones se nos presenten, porque nosotros tenemos una oportunidad maravillosa y no podemos permitir que esta oportunidad que tenemos se nos escape de las manos. No nos podemos dejar distraer por asuntos sin sentidos. Debemos de aprovechar esta oportunidad, ya no por un lado porque tenemos un renacimiento humano, pero es que no, se vuelve un precioso renacimiento humano porque nos hemos encontrado con algo extraordinario, con estas enseñanzas, con estas instrucciones. Nos hemos encontrado con algo maravilloso. Ahora toca aplicar eso que hemos, con lo que nos hemos encontrado, hacerlo nuestro, aplicarlo en nuestra vida, porque, y en ese sentido, porque si no sería una pérdida, algo tan maravilloso, y no hacer uso de ello es una gran pérdida. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado de aquello tan maravilloso que hemos podido adquirir, hacer uso de ello. No estoy diciendo con todo lo que estoy explicando, no significa que estáis actuando así. No estoy diciéndolo a nadie en particular, sino
que simplemente es mi responsabilidad el enmarcar estos errores que fácilmente podemos cometer y que pueden distraernos de algo tan maravilloso que podemos alcanzar. Simplemente es mi responsabilidad marcarlos. Pero no estoy diciendo que lo estáis haciendo mal. Porque cuando mencionamos cambios, estamos hablando de cambios a nivel interno, cambios a nivel de nuestra actitud, no cambios a nivel externo de cambiarnos de ropa, cambiarnos de look, cambiarnos por fuera, no ese cambio de fuera, sino el cambio interno que estoy hablando es cuando, si eres una persona que se enfadaba mucho y con mucha facilidad, pues que existe ese cambio dentro de ti de que por lo menos ya es menos, sigue el enfado, pero ya es menos frecuente, menos intenso, menos duradero. O también el apego. Si tenemos un apego muy fuerte, pues ya no es que lo haya eliminado, pero lo he reducido de intensidad, menos apego. O la tacañería, pues ya no soy tan tacaño, un poquitillo, pero ya menos, cada vez menos. Entonces, lo que quiere decir, por lo menos, que exista dentro de nosotros esos pequeños cambios, que no es que lo noten los demás, pero que uno sepa que ya están todavía esas emociones aflictivas, pero ya no, ya las estamos trabajando, ya no son tan fuertes, tan intensas o tan frecuentes. Y esa es nuestra manera hábil de actuar. De poquito a poquito vamos a dando nuestros pasitos, poquito a poquito el enfado lo vamos disminuyendo, el apego, etcétera. Lo vamos trabajando poquito a poquito, porque no podemos pretender que esto sea como cuando en una explanada cae una lluvia fuerte y ya al otro día sale el sol y brotan todas las setas, los champiñones, todas esas cosas. No es como eso, que salen pum, de un día para otro. Nuestro trabajo interno va a costar más y va a requerir de más tiempo. Por eso es importante tomarlo con inteligencia. Y bueno, lo estoy trabajando. No es que van a desaparecer, porque las emociones negativas estamos muy familiarizadas con ellas, pero poquito a poquito voy trabajando en ellas. Y sobre la meditación, a los occidentales les está gustando mucho la idea de meditar, pero hay que también saber cómo meditar. Por lo tanto, hace falta estudiar. Entre más estudiamos, más leemos, tenemos las herramientas para que luego, cuando queremos ponernos a meditar, saber en qué meditar. Ni
Y también otro consejo que creo que es muy favorable es el tratar de con frecuencia, con esa constancia, si se puede, todos los días, pues hacer una oración, una mantra, por ejemplo, recitar la oración de Miksema, que es la alabanza al Amazon Kappa, o recitar algún otro mantra, aparte de, o a lo mejor ya tenemos algunas oraciones que hemos tomado como compromiso de recitarlas todos los días, pues entonces hay que hacerlo. Porque hay que tomarlo, esas pequeñas prácticas, tampoco es grande, por ejemplo, leer una página del texto del Bodhisattva Charyavatara, el modo de vida de un Bodhisattva. Ya con que todos los días hagamos la lectura de una sola página, cuando menos nos damos cuenta hemos terminado el libro. Y además es como el tú tomarlo como compromiso, de si es que lo voy a hacer todos los días, da esa fortaleza interna de hacerlo. Y esto tiene que llegar a un punto en el cual es como la comida. Si no comes, te falta algo. Tienes que comer 3 veces al día. Hay quienes comen 4 veces al día. Hay quienes comen 4 o 5 veces al día. Pero por lo menos 3, nadie nos las quita. Pues lo mismo tendrían que ser esa práctica diaria de decir, bueno, todos los días voy a hacer esto. La lectura de una página de un libro o recitar un mantra. Que puede ser algo tan sencillito como Om Mani Padme Hum. Pero uno mismo que se lo ponga como compromiso, como una regla a seguir. Bueno, es que todos los días lo voy a hacer, sea como sea, lo voy a hacer todos los días. Y llega un momento en el cual es que se vuelve parte de tu día, que incluso es como el comer, es algo que sabes que tienes que hacer y lo haces. Y también, ya que hablamos de ponernos un compromiso diario, pues sería también bueno la recitación de las 21 alabanzas a Tara. Especialmente en la época en la cual estamos viviendo, que lo que vemos es protestas, manifestaciones, problemas. Lo que estamos viendo en los telediarios o en el internet acerca de la situación del mundo, a veces parece que solo son malas noticias. A veces dice, bueno, no son problemas sociales, sino también están los problemas de la naturaleza. Que si el clima, que si hay inundaciones o terremotos o huracanes. El caso es que todo está muy alterado, tanto la sociedad, las personas, como también el propio clima. Por eso una manera en la cual estamos aportando para que todas estas situaciones desagradables se pacifiquen es con las alabanzas a Tara. Pensamos en todos los problemas que están viviendo en el mundo, en una sociedad o problemas ambientales y recitamos esa oración. Y cuando recitamos esa oración, no la estamos haciendo, yo también tengo mis problemas, pero no hacerla con el deseo de que mi problema, mi situación se solucione, sino que todos aquellos que están pasándola mal, todas aquellas dificultades económicas, ambientales, todo, que ojalá se eliminen, se pacifiquen, que todos vivan en paz, en armonía, bien. Y por eso voy a hacer mis alabanzas a Tara. Y es una oración que en la época actual es muy útil. Mejor que la recitación alabanzas a Tara, no hay. Okay.
Y más aún en la época en la cual nos encontramos. Bueno, pues a mí me parece que el día de hoy está muy bien por los que estamos, porque así podemos ver el texto, me parece a mí. Y yo creo que eso le va a gustar mucho a José. Vamos a entrar en el texto, no con el objetivo de tener contento a José, sino porque queremos que el tema de hoy, bueno, y a veces Geshe-la no entra en el texto porque estamos hablando en el texto justo del tema de la vacuidad. Y hablar sobre la vacuidad es algo muy importante porque si nosotros podemos, si, claro, hay personas que tienen muchos méritos acumulados a cuesta, muchos méritos, y esos méritos le dan como el soporte para que cuando es solo escuchar acerca de la vacuidad, lo tenga esa comprensión y esa visión de la vacuidad de una manera rapidísima. Pero eso es por la cantidad de méritos que lleva a cuesta, que le da ese soporte, ese apoyo. Por lo menos, aunque a lo mejor no tengamos esa enorme cantidad de méritos que nos da ese apoyo, ese soporte, pero gracias a ir entendiendo la vacuidad, pues poco a poco vamos cortando con ese continuo renacer. Aquellos que logran ver la vacuidad de manera directa, ya en ese momento no significa que ya inmediatamente salen del samsara, pero ya por ver la vacuidad de manera directa o acercarse ya a la comprensión directa de la vacuidad, les está llevando a ir saliendo del samsara, aunque no sea inmediato, pero acercándose a la salida, solo ir a mejor. Aunque a lo mejor nosotros todavía no nos acercamos a eso, todavía no vamos de mejor a mejor a mejor, pero por lo menos al estar estudiando acerca de la vacuidad, meditando, reflexionando, pues por lo menos para que esa cadena de nacer, envejecer, enfermar, morir, volver a nacer, pues para que ese continuo renacer ya no sea tanto y poco a poco sean menos renacimientos y cada vez más cerca a la salida. Por eso es importante el que nosotros vayamos familiarizándonos con la idea de la vacuidad. Y cuando estudiamos la vacuidad, procurar no generar una visión errónea acerca de esta visión, sino por lo menos dejar la puerta abierta de la posibilidad. En vez de negarlo, bueno, no lo llego a entender, pero hay la posibilidad de que eso suceda. Ya con ello nos estamos beneficiando muchísimo. Ya con solo dejar abierta esa posibilidad, los beneficios que adquirimos son muchos. Cuando hablamos de la vacuidad,
es algo que incluso dicen, solo plantearse la duda es maravilloso, solo la duda. Porque aquellos que a lo mejor no tienen muchos méritos a cuestas, no tienen muchos méritos, pero ya por el mero hecho de plantearse la posibilidad de la vacuidad, ya con eso están haciendo que el samsara comience a tambalearse. Nosotros no somos de esos que llevan poquitos méritos, porque nosotros lo estamos tomando ya no solo como una posibilidad, sino ya tratamos de confiar, de creer en esa vacuidad, y tratamos incluso de desarrollar, y el esfuerzo que ponemos por querer comprender la vacuidad nos hace todavía muchos más beneficios lo que ganamos con ello. En general, podemos decir que están tres joyas a conseguir el precioso renacimiento humano, la preciosa liberación y la preciosa mente omnisciente. Esas tres cosas queremos conseguirlas. Para obtener un precioso renacimiento humano, no hace falta tener la visión de la vacuidad. Pero para el resto, sí. Para una preciosa liberación, una preciosa mente omnisciente, hace falta la visión de la vacuidad. De hecho, cuando hablamos de la liberación o hablamos de la omnisciencia, son resultados a adquirir, son resultados, por lo tanto, provienen de algo y provienen de dos aspectos. Es como un hijo, es resultado de un padre y una madre. Pues de igual manera, la liberación como la omnisciencia requieren de un padre y de una madre. La madre es la visión de la vacuidad. Esa madre es común tanto para la liberación como la omnisciencia. El padre es distinto. En uno busca la mente de la bodhicitta y en otro es la renuncia. El padre es distinto, pero tienen una madre en común, la visión de la vacuidad. Cuando hablamos de la vacuidad y querer entender esa vacuidad, también implica el entender la verdad convencional. Por eso se menciona las dos verdades, la verdad convencional y la verdad última. La verdad última hace referencia a la vacuidad.
Y necesitamos de ambas, de ese conocimiento de las dos verdades, convencional y última, porque se dice son como las dos alas del pájaro que le permiten volar. Y de igual manera, para que nosotros podamos volar a nuestra meta, ya sea Hinayana, ya sea Mahayana, y eso depende de la actitud mental que tengamos, la disposición, lo que abarca más o menos. Pero lo que nos va a llevar a ese objetivo nuestro es esa comprensión de las dos verdades. Y significa, cuando hablamos de las dos verdades, significa comprender la realidad, comprender todo aquello que nos rodea. Es comprender el modo en que existen los fenómenos. Y bueno, vamos al texto. Estamos en la sección que nos habla sobre refutar la existencia inherente del objeto. Anteriormente, lo que habíamos visto era refutar la existencia inherente de la conciencia. Ahora estamos hablando de refutar la existencia inherente del objeto. Y sobre esta refutación de una existencia inherente del objeto se mencionan en dos estrofas, la 356 y 357. La estrofa dice: los objetos del pasado, los objetos del futuro y los sentidos son, no existen por sí mismos, así como también los objetos del presente no existen por sí mismos, puesto que no, los objetos del presente no son distintos de los anteriores objetos, del pasado y futuro. ¿Qué significa esta estrofa? Nos está diciendo que los objetos del pasado, los objetos del futuro, ¿vale? Todos esos objetos son hay una conciencia que los aprende, ¿vale? Hemos visto cómo en el párrafo anterior, cómo refutamos la idea de que conciencia no existe por sí misma. Entonces, de igual manera,
los objetos del pasado como los del futuro tampoco existen por sí mismos, porque son dependientes. La clave está en que cuando decimos no existen por sí mismos, estamos diciendo que existen sin depender de otro. Y es obvio que objetos del pasado, objetos del futuro, objetos del presente son dependientes. Ese tiempo pasado, presente y futuro depende de uno y de otro. Entonces, así como hemos dicho que los objetos del pasado, los objetos del futuro no existen por sí mismos, pues de igual manera los objetos del presente tampoco existen por sí mismos. Que en otras palabras significa que no existen independiente. Al contrario, existen dependiendo uno del otro. Claro, hablamos de los tiempos, llamarlos pasado, presente, futuro, obviamente lo llamamos así dependiendo del uno y del otro. Entonces, dice, por lo tanto, así como decimos que los del pasado y los del futuro no existen por sí mismo, pues de igual manera los del presente tampoco existen por sí mismo. Al igual que también los sentidos que aprenden ese objeto, existen los sentidos gracias también a ese objeto de que están aprendiendo, por lo tanto tampoco esos objetos existen por sí mismos, dependen de otro, y el objeto presente es dependiente, como también la conciencia que aprende ese objeto depende de ellos. Así que la conciencia es dependiente, como los objetos dependen también de el objeto, el sentido, la conciencia son interdependientes. Y luego aquí viene la siguiente estrofa, en la cual es como refutar una idea que puede surgir. Dice así. Supongamos que alguien quisiera refutar lo que hemos dicho y diga, bueno, sí puedo entender que los objetos del pasado, los objetos del futuro, no existan por sí mismos, ¿vale? Inherentemente, ¿vale? Pero la conciencia presente que aprende, ¿vale? La conciencia presente que está el sentido que aprende el objeto presente, y eso lo está conociendo una conciencia presente, ese tiene que existir por sí mismo. Supongamos que alguien nos dice, es que el objeto presente, el sentido presente y la conciencia presente tiene que existir por sí mismo. Entonces, la respuesta está en la estrofa 357. La idea que se está desarrollando aquí, porque más que leerlo por leerlo, hay que entender algo. La idea que se desarrolla es que todo lo que existe, todo es dependiente de otro. Por eso le llamamos interdependiente. Todo, todo. Por ejemplo, el que tiene, decimos, el bueno, malo. Claro, ¿por qué calificamos algo como bueno? Pues porque hay algo como malo. Y a veces esa determinación
también depende de otro, que digamos, este es bueno, este es malo, este es muy malo, este es muy bueno. O por ejemplo, con la riqueza, pues el que podamos decir a alguien, pues ese tiene buena economía, es porque hay alguien que tiene muy mala economía. Que eso también varía porque es interdependiente. Pongamos un ejemplo. Si una persona solo tiene un euro, el que tiene, comparado con el que tiene 10, pues es pobre. Y el que tiene 10 es rico. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos rico? Pues porque comparado con el que tiene solo un euro, pues sí que tiene más riqueza. Pero ya luego, pues si por ejemplo hablamos de millones, pues el que tiene un millón, comparado con el que tiene un euro, pues sí, tiene mucho dinero. Pero el que tiene un millón comparado con el que tiene 2-3 millones, pues ya no tiene tanto dinero, ya no es tan rico. Vemos esa interdependencia, al igual que también si decimos alto, es una comparación a que hay algo corto. Y eso corto a veces se vuelve alto si lo comparamos con algo más corto. O largo, largo, corto, lejos, cerca, o todo eso es interdependiente. O también, por ejemplo, decir la belleza, comparándolo con qué, a lo mejor comparándolo con algo, pues sí es muy bello, pero comparándolo con otro, pues ya no es tan bello, ya cae en lo feo y la otra es bello. Y va cambiando así, todo es interdependiente. En ese sentido nos está hablando que todo lo que existe, todo es interdependiente. Y cuando decimos interdependiente, significa que por sí mismo no puede existir porque es interdependiente. Volvemos a por qué aquí se menciona pasado y futuro. Porque en la escuela filosófica prasangika son los únicos que afirman que el pasado, el tiempo pasado y el tiempo futuro son cosa funcional. El resto de las escuelas filosóficas, cuando hablan del tiempo pasado y del futuro, lo tratan como algo que es permanente. Pero la prasangika dice no, es cosa funcional porque no es permanente porque es interdependiente. ¿Tendré? Inbe junze tela ni shigwa ngobres shigwa jures to shigwa sa de ta dewa de wa ni shigwa de bu jigres o tende she ni te kumji ge wi ares ene ma ranzo yabu to bu sa de ya so a de yabu do te to bu do sa de to so de she ji res zo zo sa do gas no de ta tende to do da rango na me wa ta re de me le i ji Da kondo sabu shivjin duks. Jik yang kondo sidhara mengi. Da kaya mi shiva jik de kondo dozi na teha kondo sabri. Ma kondo te ramri mangbu yara basa kondo sabri. O tenda ne dosa de jik yina. Ni kondo njuba mewa jaku gwaris kondo sabri. Da kondo sabri di yin ba teha gwaris. Kondo sabri di njuba njaya yaris. Njuba njaya yozan chanza do jub dan jik njuda njaya yozan. Da rangshin ji jubsu na na ku Kondo sabo de kondo chazaba. Nen kanda yagbo de yagbo yinba. Yagbo de kuyo kanda yagbo zile suna yang kua dugu reza res. To tenda chiga ta ne zui chasimbo shibishegi arsina. Aquí nos están dando una explicación mucho, muy profunda. Cuando hablamos, vamos otra vez a hablar de el pasado y el presente. Lo toman la escuela filosófica prasangika como cosa funcional porque del pasado da lugar al presente y ahí también al futuro. Entonces hay una relación de causa y efecto. Por lo tanto, al haber esa relación causa y efecto, una dependencia causa y efecto, por eso la escuela prasangika lo describe como cosa funcional. Pero si lo vamos viendo de otra perspectiva, incluso cuando calificamos a alguien como bueno, como malo, no es esa calificación que damos a alguien por bueno o malo, no es porque por sí mismo, por su propia naturaleza, por su propia entidad es malo o por su propia naturaleza es bueno, no, porque puede variar eso. Por ejemplo, hay una persona que se enfada muchísimo, mucho, 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 mucho. Y hay otra persona que no se enfada tanto.
Entonces, claro, ¿cómo calificamos uno? Pues uno que se enfada mucho y el otro pacífico. Pero ¿qué tal si al que llamamos pacífico lo comparamos con otro que es todavía, de verdad, no se enfada prácticamente nunca? Pues este que calificábamos de pacífico ahora pasa a ser una persona que se enfada mucho, porque comparado con este, se enfada mucho. Entonces, también es para darnos la idea que incluso la calificación que damos o las características que damos una persona a otra es dependiendo, comparándola con otro. Y si una persona decimos muy buena, pero luego se aparece otra mucho más buena, ah, bueno, pues no es tan buena, es más tirando a malilla. Ahora está el bueno, está por aquí. Es según con qué lo estamos calificando. Y también eso para darnos cuenta de esa relación de interdependencia. Y si es interdependiente, por sí mismo no existe. También cuando decimos existe por sí mismo, da la connotación de que es algo fijo, permanente. Y pongamos otro ejemplo. Una persona que se enfada mucho, ¿vale? Se enfada mucho, pero puede cambiar, puede trabajar sobre su mente y puede transformar, por lo menos a no enfadarse tanto, e incluso llegar a no enfadarse. Entonces, el hecho de que una persona pueda cambiar significa que no, significa que por sí mismo tampoco existe, porque está cambiando, está cambiando. Entonces, todo eso son detalles para darnos cuenta de que si en nosotros cabe la posibilidad de cambiar nuestra actitud, cambiar nuestras emociones negativas y mejorar o empeorar, es signo de que somos algo que está en transitorio, que está cambiando, y por lo tanto inherentemente, independientemente, por sí mismo no existimos. Estamos cambiando, y además nosotros como calificamos las cosas depende de otro, de con qué lo estamos comparando. Algo normalmente Geshe Lamsan en las charlas nos habla mucho de cambiar, pero ahora estamos hablando de otro tipo de cambio. De cambiar, ¿sabes? ¿No? Cambiar es una Es para que reflexionemos, porque si existiera por sí mismo una persona mala, digamos, es mala por su propia naturaleza, por su propia entidad, entonces no podría cambiar, pero cambia. Cambia, de una manera u otra, cambia. Y el hecho de que cambie significa que por sí mismo no existe. O al contrario, una persona que es maravillosa, buenísima, buenísima, y es decimos, existe como buena y lo vemos como algo concreto, sólido, inherente. Pero eso también puede cambiar. Puede cambiar a peor o a ser todavía mejor, más buena. Y el hecho de que pueda tener esa posibilidad de cambio, de transformación, nos está dando una indicación de que por su propia entidad no existe. El que nosotros tengamos presente en la vida la idea que está manejando de la interdependencia nos va a favorecer muchísimo. Supongamos, si de repente nos entra un deseo por riqueza y vemos a aquellas personas que ante nuestros ojos tienen mucha riqueza
y generamos envidia o generamos deseo por tener esos objetos. Pero si luego nosotros lo pensamos bien y decimos, a ver, momento, todo es interdependiente a fin de cuentas. A lo mejor comparado conmigo sí, tienen mucho dinero, pero comparado con otros a lo mejor ya no, ellos se sienten pobres. O, es decir, todo es interdependiente desde el punto de vista que lo veas, desde el punto de vista con qué lo estás comparando. Y entonces ya el hecho de plantearnos esa idea de interdependencia, ya ese apego, ese deseo, esa envidia se apacigua. Y ya no estamos hablando de la vacuidad. Si tuviéramos la visión de la vacuidad o un entendimiento de la vacuidad, pues segurísimo que nos iba a quitar y reducir en gran medida el apego y todo esas, y el deseo y todas esas emociones negativas. Ya no estoy hablando de la vacuidad, simplemente el que nosotros nos planteemos la idea de interdependencia, que todo es interdependiente, ya nos ayuda mucho en nuestra mente. Incluso cuando nosotros estamos pasando por situaciones malas, si nosotros nos comparamos con otro, decimos, ah, pues no estoy tan mal. Y eso también alivia nuestra mente a no sentirse que esa situación tan mala es así como algo muy sólido, muy concreto. No, comparado con otros, es maravillosa mi situación. Entonces, utilizar la herramienta de la interdependencia viene muy bien. Y hace un momento que Shelamsan dijo, ¿y qué tal si alguien refuta la idea? Dice, bueno, pero el presente, la conciencia presente, el objeto presente que aprende esa conciencia por medio del poder sensorial, tienen que existir inherentemente. Si alguien dijera eso, leemos la estrofa 357. De la misma forma en la que el ojo percibe equivocadamente el círculo hecho con una antorcha como una rueda, es decir, cuando con una antorcha la mueves así, parece que estás viendo una rueda de fuego, es una percepción equivocada de nuestro ojo. Entonces, así aprenden los sentidos, así aprenden los sentidos los objetos presentes, los están percibiendo como si existieran de una manera real, sólida. ¿Cuántos sentidos hay o son poderes sensoriales? 5 y el mental, 6. ¿Cosa? De 6. Sensoriales, 5 y el mental, 6. Pues de yo lo di directo 6. 6 poderes sensoriales. ¿Y cuántos objetos de los sentidos hay? Otros 6. Ahora menciónalos. La forma, el sonido, olor, sabor. ¿Color sirve? No, de sabor. Sí. Ro. Tacto. Y fenómeno. Entonces, hay 6 sentidos, 6 objetos de los sentidos, entonces también ahí nos está hablando de que ahí están dependiendo uno del otro. Entonces,
Si lo tratamos de concentrar el significado de esta estrofa, es que todo lo que nosotros estamos percibiendo es una percepción equivocada de la realidad. Porque si investigamos un poco cómo estamos percibiendo la realidad, lo estamos percibiendo como si existiera por su propio lado, como si existiera inherentemente. Y cuando lo investigamos, nos damos cuenta de que no es verdad, no existe así, es imposible que exista así. Por lo tanto, es una percepción equivocada. Yo tengo una percepción equivocada porque ante mí aparecen, yo los percibo como si existieran por su propio lado. Esa es la percepción que yo tengo. Y no existen así, por eso se dice, es una percepción equivocada de la realidad. Y el ejemplo que utilizan es como cuando alguien tiene una antorcha o una bola de fuego que la hace girar así con una velocidad que tu ojo lo que llega a ver es una rueda de fuego, un círculo de fuego. Pero en realidad ahí no hay ningún círculo de fuego, es un efecto óptico que te hace percibir el círculo de fuego y tú lo ves. Lo ves, nadie niega que lo estamos percibiendo así, pero sabemos que esa percepción es equivocada, porque ahí lo único que hay es o una antorcha de fuego o una bola de fuego que están girando, pero un círculo de fuego no hay. Pues de la misma manera, una existencia inherente en los fenómenos la percibimos sí, pero existe no. Es una, por eso se dice una percepción equivocada. Pasamos al punto número 3, refutar el que los sentidos existan por sí mismos. Y este apartado se divide en tres. Yuwa ranxinji chube, chuba kawe, ondo ranxinji chuba ngawas. El cesar la idea de que los elementos existan por sí mismos ayuda a refutar la idea de que los objetos de los sentidos existan por sí mismos. Eso sería un punto. Número dos, el refutar que los elementos existan por sí mismos. Y el número tres sería, en base a esto que hemos visto, en base a esto, las formas no existen por sí mismas. Vamos a entrar al primer punto. Habiendo refutado la idea de que los elementos existan por sí mismos, esto nos lleva a refutar, negar el que los objetos de los sentidos existan por sí mismos. Y esto es porque, ¿por qué se menciona esto? Porque puede haber personas que digan, bueno, pues, si los objetos de los sentidos existen por sí mismos, entonces, esta es la causa para que los elementos existan por sí mismos.
Si tienen que existir, si alguien dice, es que tienen que existir. Entonces, en la estrofa 358 refuta esa idea diciendo, los sentidos y los objetos de los sentidos son vistos como siendo compuestos de elementos. Puesto que los elementos individualmente carecen de esencia propia, eso también son de hecho vacíos. Cuando hablamos de los elementos, se refiere a los cuatro elementos, dice el texto. Tenemos por un lado, si nosotros nos vamos con la idea de que los objetos de los sentidos, estos objetos que perciben los sentidos, existieran por sí mismos, sería insostenible esa idea. Porque no existen por sí mismos. ¿Cómo es posible que no existan por sí mismos? Porque por un lado tienes los sentidos, ¿vale? Por otro lado, tenemos los objetos de los sentidos, es decir, los objetos que perciben esos sentidos, ¿vale? Pues tanto los sentidos como los objetos percibidos por los sentidos dependen de elementos, de los cuatro elementos. Son el resultado, si quieren llamarle, son el resultado de esa combinación de los cuatro elementos. Por lo tanto, si son el resultado de esa acumulación de cuatro elementos, por lo tanto, no podemos afirmar que existan por sí mismos. Y tampoco podemos decir que los elementos existan por sí mismos. No, los elementos existen dependiendo uno de otro. No pueden existir aislados, dependen uno de otro. Y esa interdependencia que da lugar luego al objeto percibido por el sentido y a los sentidos mismos nos da la connotación que entonces no pueden existir independientemente, por sí mismos. En otras palabras, no, la última conclusión es la que, por lo tanto, tanto los sentidos, objeto de los sentidos, al depender de elementos, no existen por sí mismos, por ser interdependientes. Pasamos al punto número 2, que habíamos dicho era como refutar la idea de que los elementos existan inherentemente. Y dice la estrofa 359. Si los elementos son, cada uno de los elementos son diferentes. De ellos se sigue que habría fuego sin combustible. Si fueran lo mismo, no tendrían características. Esto también se ha de determinar respecto a los demás elementos. Es muy sencillo, porque supongamos que los elementos, los cuatro elementos, si nos fuéramos con la idea de que existen, bueno, ya he visto como los sentidos no existen inherentemente, ni los objetos de los sentidos no, porque dependen de los elementos. Pero digamos, bueno, ¿y qué tal si los elementos sí existieran por sí mismos?
Y eso significa tratar a los elementos como si fueran totalmente independientes uno de otro, ¿vale? Si eso fuera así, si fueran totalmente diferentes, independientes uno del otro, entonces podría haber fuego sin necesidad de combustible, sin necesidad de leña. Fuego sin depender de leña o de combustible, de gas, lo que sea. Por lo tanto, sabemos que eso es imposible. El que yo tenga mis palitos, mi leña, es gracias a esa base por la cual puede haber fuego. Sin esa base, sin ese combustible, no puede haber fuego. Por lo tanto, los elementos son interdependientes uno del otro. Existen también interdependientemente uno del otro, no como cosas apartadas, sino como cosas que no son lo mismo, cada uno tiene sus características, pero dependen uno del otro. Y por eso dice... Vamos al punto número 3. Vamos al punto número 3. Dependiendo de lo que hemos mencionado hasta ahora, de lo que hemos hablado hasta ahora, entonces, ni las formas existen por sí mismas, inherentemente. Y eso está reflejado en la estrofa 360. Dice... Porque los elementos carecen de esencia en ambas formas, también son compuestos. Porque lo compuesto está vacío de una existencia propia. Las formas también son, de hecho, vacías. Esto significa que así como hemos visto cómo los elementos estos tampoco existen independiente por su propio lado. No pueden existir por su propio lado. Dependen unos de otros. Existen en dependencia uno del otro. Y por lo tanto, al decir existen dependiendo de otro, significa que por sí mismo no pueden existir. De hecho, los elementos es como... Es ese conjunto de elementos, ese conjunto de partes, lo que permite que existan. Y al existir en conjunto, formando parte de un conjunto, entonces no existen inherentemente. Porque si existieran inherentemente, existirían totalmente uno aparte del otro. Existirían independientemente uno aparte del otro. Pero sabemos que no, que forman parte de un conjunto, que se apoyan uno al otro, que son dependientes. Existe uno gracias al otro, por lo tanto, al ser interdependientes, significa, ya cuando digamos interdependientes, eso está negando el que puedan existir por su propio lado, por sí mismo, inherentemente. Ta
자자체 Y en realidad, todas estas estrofas que hemos leído y las que vienen un poquito de atrás y todavía las que van más adelante, están hablando sobre un mismo tema, la vacuidad, para demostrarnos la vacuidad en los fenómenos. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué no hace una estrofa tranquilamente y diga todo está vacío y ya se acabó? ¿Por qué tiene que irnos llevando que si la conciencia está vacía, sí, porque es dependiente? Luego que si los sentidos son... Luego el objeto de los sentidos. Luego que si la forma, los elementos. Y luego falta, más adelante va a hablar de las sensaciones y todo eso. Y el objetivo de explicarnos utilizando... La idea es la misma, sí, pero estamos utilizando diferentes objetos para reflexionar. Por un lado la conciencia, por otro lado los sentidos, los objetos, los sentidos, los elementos. Pero el hecho de hacerlo así es para que cada vez nuestra mente como que vaya pensándolo, volviéndolo otra vez a reflexionar. Y entre más lo vamos reflexionando en diferente, aplicándolo en diferentes cosas, es para que nuestra mente cada vez... vaya interiorizando más esa idea de la vacuidad. No, dice Geshe-la, no es que el autor haya escrito tantas estrofas porque tenía que hacer un libro de varias páginas, si no se iba a quedar muy mal. Como tampoco es que en las enseñanzas lo estén mencionando constantemente con el objetivo de abarcar más tiempo y así terminar la hora de la clase. El objetivo de mencionarlo una y otra vez y cogiendo diferentes ejemplos y diferentes ideas y diferentes aspectos es para que cada vez uno, como al escucharlo de nuevo y pensarlo de nuevo y colocarlo en otra idea, en otra idea, en otra idea, pues cada vez se vaya realmente calando dentro de nosotros y metiéndose en la idea. Además, esto no es nada comparado con los textos del Prajnaparamita, que son 100.000 estrofas, uno, otro tiene 20.000 estrofas y otro tiene 8.000 estrofas, y ahí van a fenómeno por fenómeno. Y van cogiendo un fenómeno y otro fenómeno y así van saliendo un montón de estrofas. Pero claro, la idea es aplicarlo en tantas ideas, tantos objetos, tantas cosas distintas para que realmente nos convenzcamos, para que creamos en la idea de que tiene que estar vacío. No hay otra opción. Ya. Me encuentro así. Yo es que la pregunta ya me la ha contestado. Estaba un poco perdido con lo que estaba diciendo hoy y la misma, vale. La misma explicación me ha contestado la pregunta. Geshe-la, ¿cómo te llamas? ¿Len Sun Sare? ¿Len Gia Sare? ¿Dónde? ¿Tandati? ¿Terin Sun Shoti? ¿Será como son? ¿Yine Geshe-la? ¿Tandati? ¿Tandati? ¿Sun Ne? ¿Pento será Chun Sun? ¿Tasel Putu? Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿la vacuidad existe de forma independiente o de forma dependiente de alguien que ve la vacuidad? Tujuh,
La propia vacuidad también es interdependiente, porque la propia vacuidad está vacía de existir independientemente o inherentemente. ¿De qué depende? Pues de a dónde estás aplicando la vacuidad. ¿Sobre qué objeto estás aplicando la vacuidad? Por eso en el Sutra del Corazón decimos, la forma es vacuidad, como la vacuidad es forma. Es decir, la forma está vacía de existir inherentemente, como esa vacuidad es parte de forma. Entonces, lo estás esa parte cuesta un poco de trabajo entenderlo, ¿eh? Es verdad, porque es muy profundo este aspecto, pero la propia vacuidad es interdependiente, porque estamos hablando vacuidad de algo, de un objeto. Entonces, basándonos en ese objeto, le decimos, ah, pues está vacío de existir inherentemente ese objeto en particular. Entonces, la vacuidad depende también a qué estás aplicando a qué objeto se lo estás aplicando. Por eso también es no hay ningún fenómeno que no exista dependiendo de otro. La vacuidad incluida también. Porque bueno, podríamos decir que no hay vacuidad ni vamos a ver. Los cuernos del conejo es algo que no existe. Entonces, pues el que estaba la vacuidad de los cuernos de conejo es algo que no existe. Vale, esa vacuidad no existe porque el objeto no existe. Así de fácil. Entonces, por eso, los conejos no tienen cuernos. Entonces, si el cuerno del conejo, estamos hablando de algo que no existe. Y si tú dices, ah, pues la vacuidad del cuerno del conejo, estás hablando de algo que no existe. Esa vacuidad no existe. Entonces, la vacuidad también depende de algo que tenga que existir. Entonces, la realidad última depende de la realidad convencional. Che, Sangeshela, tiene Sun, Tontan Denpa, Kunsun Denpa, Koni Togitua. Su. Kunsun denpa, tontan denpa la tone, yongi yore, tontan denpa, kunsun denpa la tone, chugi yore. Te are, te maza toba la, pumba toba, samji pumba kunsun denpa re, de kunsun denpa toba se gama res. Ah. Pumba, kawa, ngaranzu, togu togu ngaranzu, ngaranzu kunsun denpa togu ma re, rama. Kunsun denpa toba la, karito, rangshingi, rangon de machube, tanyi le, Es verdad, si lo hablamos en los términos de verdad convencional, verdad última, la verdad convencional depende de la verdad última, como la verdad última depende de la verdad convencional. Porque el que uno también pueda ver la verdad convencional sutil, la más sutil, de que es meramente imputado, que ese sería el aspecto más sutil, llego a ello gracias a la visión de la vacuidad, como también gracias a la verdad convencional me puedo adentrar a lo que es la verdad última. Es decir, también el poder lograr la verdad convencional sutil es gracias a la verdad última. La verdad convencional también nos puede llevar, si la vamos analizando, está hablando de la sutil, de cómo es meramente imputado, entonces te puede llevar a la verdad última también. También ahí hay una relación de interdependencia. Ranshiji Majube Mane, in a Korangi, Mina Michawa, Kalaina,
Porque de hecho, aunque nosotros decimos lo que estamos viendo es la verdad convencional, ¿vale? Pero no estamos logrando la verdad convencional. Si la percibo, no voy a poner lograr, o no conozco la verdad convencional. Y suena un poco raro, porque sí la estoy percibiendo, pero no la conozco. Y es muy fácil. Si yo, por ejemplo, digo, la impermanencia la estoy percibiendo, pero no la estoy conociendo. No soy consciente de estoy conociendo la impermanencia. Por ejemplo, vemos a José, ¿vale? Y lo vimos la clase pasada, José. Y cuando lo vemos, yo veo al mismo José de la clase pasada, cuando en realidad no es verdad. Este José ha cambiado de la clase pasada al José actual, no es el mismo. Hay algo que ha cambiado. Esa impermanencia de José que percibo, pero que no soy consciente de ella. Pues entonces también pasa con la verdad convencional. La estoy percibiendo, pero no estoy consciente de que estoy conociendo la verdad convencional. En el momento en que conozco la vacuidad, de que todo esta no existe por sí mismo, entonces llego a ver y a conocer de verdad la verdad convencional. Por eso incluso eso es interdependiente. Bueno, tanji hojin de li du, anzu tanda tagaran hojin de te samsung yaros, ta mangbu judo dosaris, lo, te tungu yomaris, medabu madabu tarite, nandabu teris. Ahora mismo, siquiera, el José que llegó a la clase y el que estamos viendo ahora no es el mismo. Ha cambiado porque es impermanente y en cada instante ha cambiado. Entonces ha cambiado muchísimo del que vimos cuando empezó la clase al que estamos viendo ahora. Pero no somos conscientes de ello. No es que lo percibo, pero no es que conozco eso. No conozco esa impermanencia de José. Pues lo mismo sucede con la verdad convencional. La percibo, pero no soy consciente de estar conociendo esa verdad convencional. Y es gracias a la verdad última como puedo conocer o ser consciente de la verdad convencional. Por lo tanto, eso también es interdependiente. Estrofa 3.